Hola, hola, mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer una trenza, pues no he tejido más adelante. Para mí es suficiente, como estoy haciendo una muestra. A mí más que me importa es encaje, digamos, lo que tiene la trenza cuando la cruzas. Y os voy a enseñar cómo se teje esta trenza grande. Aquí os dejo imagen más o menos para que tengáis idea de si tejes más filas, como es la trenza, y por el lado revés se sale así. Ahora vamos a aprender. Para empezar la trenza, pues esta es como una muestra, pero para que tengas idea, pues tienes que tejer unas filas recto y luego hacer el cruce. Para hacer el cruce, bueno, el trenza se cruza, pero si trenza es muy ancha, para que no se tira mucho, 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 vamos a ver un truco de almendruco. Si tu trenza es muy chiquitita, bueno, pequeña, de 3, 4 puntos, no hace falta hacer lo que voy a enseñar ahora. Pero si tu trenza es grande, como en mi caso, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos, 12 por 12. Entonces, cuando ya te tejas puntos lisos, unas filas y decides cruzar siempre vamos por el lado derecho que está mirando a nosotros, pues antes de esto, por el lado revés, cuando vuelves, imaginamos que estamos volviendo. Mi trenza es con punto liso, entonces por el lado revés, yo tejo con el punto revés. Y cuando quedan dos puntos, estos dos, con marcador he marcado 12 puntos y 12 puntos, es justo la mitad. Pues primer punto tejo con punto revés, luego hago dos aumentos, así. Siguiente punto otra vez con punto revés y otra vez así hago dos aumentos. Paso marcador y sigo aquí tejiendo los puntos de la trenza. Y ahora vamos por el lado derecho. Si quieres coger aguja auxiliar, coges aguja auxiliar. Si no quieres coger, no la coges. Utilizas pues método que te apetezca. 2, 3, 4. Yo no tengo aquí al lado mío ahora ninguna aguja, así que tengo aguja muy chiquitita. He puesto un tope y voy a quitar todos estos puntos que hay antes de marcador. Son 12 puntos de la trenza. Lo quito y esto irá al principio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos aumentos vamos a quitar de la aguja y vamos a tejer este primer punto. Estará así, veis, estará como más sueltecito. Esto más o menos para que no se tira mucho. Y quitamos segundo aumento y tejemos segundo punto. Hacemos así y pues así te tiene que salir estos puntos. Esto solamente tejemos estos dos puntos de que estaban con las hebras. Entonces devolvemos estos puntos a la aguja. Bueno, yo devuelvo. Si tú tienes aguja auxiliar, puedes tejer y empezar a tejer directamente. Y empezamos a tejer pues todos los puntos que quedan. Entonces estos puntos, todos estos puntitos se teje con el punto derecho hasta el final de la fila. Estos me quedaban aquí 12 puntos y aquí me quedan 10 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, porque 2 puntos ya se ha ido por aquí. Entonces estos 10 puntos
Voy a dejar marcador por si acaso entre estos puntos. Esto es lo que te sale después de primer cruce. Vamos por el lado revés. Pues aquí tejemos todos los puntos. Llego a mi trenza. Tejo. Antes eran 12 puntos, ahora son 10 que quedan. Entonces tejemos 8. Y quedamos, dejamos 2 puntos antes de marcador. Ahora son 10 puntos aquí, recordad. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos quedan 2 puntos antes de marcador. ¿Qué hacemos? Como antes, punto revés, 2 aumentos, punto revés, 2 aumentos. Paso el marcador, el resto de los puntos. Tejo con los puntos revés. Vamos otra vez por otro lado. Bueno, mis puntos estos son puntos orillo, no lo toco. Aquí recordamos que habían 2 puntos de antes, aquí 12 puntos y aquí 10 puntos y aquí con aumentos. Entonces, primeros 2 puntos lo tejemos. Estos 12 siguientes puntos lo quitamos a aguja auxiliar. Comprueba que te cuadra todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, quito de momento marcador. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se sí, me ha perdido un punto. Vale, ahora lo levanto. Aquí aumentos, recordamos que quitamos y este punto lo tejemos con punto derecho. Siguientes aumento también quitamos. Este punto también lo tejemos. Volvamos a poner marcador. Estos 2 puntos haces así. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Aquí hice, no sé qué hice, pero he perdido un punto. He tejido mal aquí. Así. Pues nada, he traspasado todos los puntos. Yo creo que voy a coger aguja auxiliar para explicar mejor. Y tejemos todos estos 12 puntos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paso marcador y tejemos puntos estos que están, nos queda 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Terminamos estos puntos orillo y damos la vuelta. ¿Qué hacemos en la vuelta? En la vuelta dejo mis puntos orillo que no cuento. Recordamos que aquí antes de marcador 8 puntos, entonces ahora vamos a tejer 6 puntos dejando estos 2 puntos antes de marcador. Entonces, 1, 2, 3,
4, 5, 6. ¿Qué hacemos con estos dos puntos? Lo mismo que antes. Tejemos punto revés, damos doble lozada. Punto revés, así doble aumento. Pasamos marcador y tejemos el resto de los puntos con los puntos revés. ¿Veis? Aquí se tira, pero no se tira tanto como tiraría si estarías cruce así a secas. Y aquí estamos haciendo como cambio de trenza, digamos el cruce más suave. Vamos otra vez por parte delantera, es lo que está saliendo de momento. Estamos por el lado derecho. ¿Qué hacemos? Pues ahora recordamos que son aquí cuatro puntos que hay que tejer, 12 quitar y luego ya empezamos con después de marcador. Entonces, primero es 4, 1, 2, 3, 4. Siguientes puntos, y he cogido aguja auxiliar, 12 puntos quitamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos puntos quitamos, quito un marcador de momento, recordamos que aquí están aumentos, se quitan aumentos, se teje primer punto, quite segundo aumento y se teje segundo punto. Así se hace, bueno, se estira un poquito. Vamos a tejer estos puntos que está en aguja auxiliar, estos 12 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a volver a poner marcador y vamos a terminar la fila tejiendo estos puntos restantes que quedan 6, ¿sí? 2, 4, 6, sí. Terminamos la fila, damos la vuelta, tejemos esto, yo tejo puntorrillo. Y aquí lo mismo, pero ahora vamos a tejer cuatro puntos solamente, dejando dos puntos antes de marcador. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, luego punto revés, dos aumentos, punto revés, dos aumentos, paso marcador y todo el resto hasta el final tejo con los puntos al revés. Vamos otra vez por lado derecho. Ahora aquí, antes de 12 puntos de la trenza, son 6 puntos. Entonces, tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos 12 puntos quitamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y otra vez quito marcador. Aquí recordamos estos aumentos, quito. Dejo este primer punto. Quito otra vez aumentos
Y segundo punto, así estiro un poquito, olvido de los puntos que hayan y dejo estos puntos de la trenza. Vuelvo a poner marcador y aquí me quedan creo que cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Ya queda muy poquito, muy poquito para terminar. Como has entendido, siempre desplazamos en dos puntos y manipulaciones se hacen por el lado revés del labor. Estos aumentos, tejemos cuatro puntos y ahora aquí dos puntos revés y dos puntos antes de marcador. ¿Qué hacemos? Pues primer punto revés, luego así una losada, punto revés, losada, paso marcador, pues tejo todos los puntos revés. Dos, cuatro. Continúo tejiendo. Y doy la vuelta. Esto es lo que está saliendo. Ahora aquí, ¿cuánto nos queda tejer? Queda tejer ocho puntos. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7 y 8. 8 puntos por aquí, 12 puntos, quitamos todos estos puntos antes de marcador. Lo quitamos. Quito marcador, quito este aumento y tejo este primer punto. Quito segundo aumento y tejo segundo punto. Estiro así un poquito para que sea un poquito uniforme y tejo 12 puntos de la trenza. Ay, aquí mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelvo a poner marcador. Aquí recordamos que me quedaba solamente dos puntos, 1 y 2, y estos son puntos orillo. Y como aquí quedan dos puntos antes de marcador, veis, no hace falta tejer ningunos puntos más. Bueno, voy a tejer mis puntos orillo. Yo los hice para bueno, para ver, para que veis, no para ver, para que veis aquí el punto central de la trenza. Si no haría, no haría este efecto de la trenza. Entonces, primer punto, punto revés. Dos aumentos, otra vez punto revés, dos aumentos, paso marcador, el resto de los puntos se teje con los puntitos revés. Doy la vuelta y empiezo a tejer otra vez.
Aquí ya tengo 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntitos que ya tenemos aquí. Y ahora va a estar 12. Estos 12 puntos quitamos. Quito marcador. Quito este aumento. Y dejo este primer punto. Quito segundo aumento. Dejo segundo punto. Estiro así. Y termino. Ya no pongo marcador porque ya hemos terminado de desplazar todos los puntos. Hemos intercambiado. Dejemos 12 puntos de la trenza. Y termino mis puntos orillo. Voy a volver. Con mis puntos orillo. Y esto es lo que ha salido, por supuesto. Es el primer cruce. Segundo cruce estará, bueno, de verdad marca cada una. Es da igual cuántas filas tejer. Si quieres que sea más cruzada la trenza, necesitarás tejer menos filas. Si quieres que sea como más suave y ese cruce está como muy aperturado, entonces ya cruzarás, pues tejes más filas. Por ejemplo, aquí no sé cuánto he tejido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 o 9. Pues 9 filas recto y siguiente cruce. 9 filas recto, siguiente cruce. Y así tu cruce, veis, no se tira tanto, se va a marcar la trenza así. Estará la trenza, siguiente cruce estará así igual, se hace igual, igual que este, y la trenza estará, se verá así, no se verá, se verá voluminosa primero, pero no se verá tirante. Si yo no haría estos desplazamientos en dos puntos, entonces la trenza estaría así como muy encogida, así. Estaría mucho más encogida. Y por la parte trasera, como veis, se ve así. Sale bonito, sí se encoja, por supuesto, pero no tanto como podía encoger si ya haríamos el cruce enseguida, sin hacer estos desplazamientos de dos puntos. Tu trenza estaría así, seguramente, muy, muy encogida. Pero bueno, esto ya también puede gustar. Así. Quizá incluso saldrían algunos agujeros. Y así el cruce está mucho más suave. Y en esta nota, chicas, este vídeo está finalizado. Como resumen, aquí he desplazado trenza en dos puntos. Si, como comenté, si quieres más encogida, no hace falta hacer esto. Haces cruce como debes, pero se te va a encoger muchísimo porque es trenza muy, muy ancha. 12 por 12 puntos. Y pues la altura de los cruces, cada una puede nivelar como quiere. Puede hacer en cada fila número 10, por ejemplo, 12. Esto depende si quieres más suave o más cruzada la trenza para que se vea. Y para el contraste, te aconsejo, si vas a tejer para algún labor tuya a esta trenza, este contraste que no sea punto liso, que sea otro punto de fantasía. Así tu trenza
pues tendrá más contraste o punto bobo, punto arroz, otros puntos que puedes utilizar para que, bueno, la trenza se destaca más en tus labores. Y con este vídeo chiquitito ya hemos finalizado. Espero que habéis aprendido algo más, algún truco de las trenzas anchas y nos vemos en mis siguientes vídeos.